¿Cómo están, amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos una vez más a este, tu compendio nostálgico. ¿Cómo andás, Caco? La última vez que nos encontramos fue hace como un mes y medio, en el que, bueno, para los que no fue se más, enteraron... Nico, todavía, fue más, fueron dos meses. Fueron dos meses. Bueno, para los que no se enteraron, nosotros a partir del capítulo anterior terminamos atrapados en el mundo de los videojuegos. Y yo calculo que, bueno, vos habrás estado haciendo tus varias travesuras, ¿no? En este mundo poligonal. Fue el plan inicial, pero la verdad que vos me conocés, a mí me gusta más lo retro y de alguna manera me las ingenié y estuve en el circuito del Outrun estos dos meses. Bastante divertido. Estuviste outrunneando. Outrunneando estuve. Sabés que te debe haber ido mejor que a mí, que yo, bueno, lo primero que hice fue un berretín que tenía de chiquito. Quise ir a conocer a la princesa y darle un beso. Se puede decir que me sobrepasé un poco. Y bueno, vino Mario y me culió por haber hecho eso. Así que ahora me está... Decir que soy poligonal, porque si hubiera sido humano... Sí, no. Y bueno, decir también que Emma y David están en el universo físico trabajando para nosotros. Y ahora tenemos... ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos... Uf, tenemos un juegazo hoy. Tenemos de Sunsoft... El Batman para la Family. No te puedo creer, qué buen juego. Es un juego que yo disfruto verte a vos jugarlo. Entonces, bueno, vamos a tener que esperar a salir de este universo para deleitarnos con esa reunión. Yo te diría, Caco, que nos dejemos de tonterías y que Emma y David nos hagan el dossier y el gameplay. Pero antes, denle like al videito, suscríbanse al canal si aún no están suscritos y activen la campanita para... Tiene la campanita para lo que sea que haga esa campanita de mierda. Así que bueno, sin más preámbulos, Nico, vamos al dossier. Quien fuera amo y señor del espacio-tiempo al contemplar dos ejemplares de un mismo juego, pero de épocas muy distantes, en una misma atea. Por un lado, fabricado en un plástico de bello tacto casteado, en un poco sugerente color naranja y una label con un brillo impoluto, tenemos un ejemplar típico de los años 90, de esos que de tan solo mirarlo hacen que se te erice la piel. Es un trilínea tan clásico como se puede serlo, y su diseño de label nos provoca más una carcajada por lo inocente. El nombre del caballero de la noche que todos amamos aquí se torna literal con esta escalofriante imagen del Nosferatu. Esto, y un lúgubre fondo, nos deja preguntas que solo son superadas por este extraño error tipográfico. Y si de errores hablamos, es imposible dejar pasar a estos insulsos y mal ubicados sellos de protección, los cuales sirven nada más que para delatar el paso del tiempo de este ejemplar, ya que el resto del paquete se ha conservado inmaculado. En su cima podemos ver cómo un incauto amateurista, quien fuese su antiguo dueño o empleador, perpetró el aberrante crimen de escribir el nombre del juego con un fibrón, y quitándole así esa majestuosa belleza de la que estas fantasías plásticas gozan. Por la retaguardia, nos aguardan como siempre las instrucciones en inglés, relatadas a duras penas por sus manufacturadores orientales. Y bueno, chicos, sin más nada que agregar por el exterior de este cartucho, los invito a ser cómplices de este acto conmigo y corramos juntos esta fajita de seguridad afortunadamente mal ubicada y accedamos a los encantos que viajaron en el tiempo tantos años hasta nuestra época y, gracias a Dios, hasta nuestro cuartel general. Sorpresivamente hallamos un copito de algodón dentro, el cual seguramente haya sido depositado ahí por el dueño del almacén de fantasías donde ese cartucho pasó las últimas décadas, como una especie de refuerzo ante humedad, lo cual nos habla muy bien de este sujeto y lo convierte en un héroe anónimo a nuestros estándares. La plaqueta en sí es babilónica, conformada por una combinación de 6 integrados de capacidades media y elevada, tan pocas veces vista que los entusiastas más responsables no han llegado a apodar. Sí, chicos, estamos ante un ejemplar para el que no alcanzan las palabras. Y bueno, chicos, la verdad es que el siguiente ejemplar es como pasar de una suite en el Sheraton a una habitación del Hotel Son 2. No sé ni para qué lo hago, pero bueno, para esto me pagan mi estadía en Argentina, y un hombre tiene que hacerlo todo cuanto esté a su alcance para llevar el pan a su mesa.
aclarado este bochorno, pasemos a analizar el segundo ejemplar del día. Por su carcasa podemos clasificarlo como un cartucho trilínea de la subdivisión Rachitas. Una postal más que reiterada en mi atelier de fantasías digitales, la cual solo rescataré por este apacible tono celestito que la termina de componer. Por la retaguardia podemos observar tanto las clásicas instrucciones grabadas en la carcasa, como así también la carencia de hábitos de higiene de su antiguo apoderado. La label casi tiene su encanto. El título del juego escrito con lo más básico del paquete WordArt por aquí y un código de la suerte encierran una portada que, analizándola en fresco, probablemente sea la label con mayor cantidad de celebridades. Arnold Schwarzenegger, la jeta de George Clooney, Uma Thurman y la icónica Alicia Silverstone, quien supo robarse los corazones de la generación X. Llama la atención la falta de Chris O'Donnell, quien interpretaría a Robin. Al parecer, esta película no solo destruyó su carrera cinematográfica, sino que también hasta lo privó de verse inmortalizado en un cartucho de Family. En su interior no es sorpresa encontrarnos con una plaqueta sin gracia. Es uno de esos formatos apodados por los entusiastas más responsables como la tuerta, con sus datos ocultos tras una ovalada gota de baquelita. Es asombroso pensar que aquí dentro puede ocultarse uno de los mejores juegos de la Family Game. Hola, yo soy David y hoy vamos a jugar a mi Batman 2 para la Family Game. Síganme los buenos. El cartucho que estamos probando es el cartuchito naranja que les mostró Emma, y la particularidad ya nos agarra desde el principio, en el que no solamente vemos que no dice Batman, dice un nombre muy chistoso que es de City Hero, sino que además no hay cinematográficas ni música, lo cual desde el primer momento nos hace sospechar que nos espera algo muy raro. Como verán, comenzamos con esta bella cinematográfica, la cual nos llena de emoción y nos da el sentimiento de adrenalina suficiente para encarar esta epopeya de 5 niveles que tenemos por delante. Comenzamos en Ciudad Gótica, donde tenemos todo tipo de villanos y robotitos que nos van a hacer la vida imposible. Y bueno, lo que más llama la atención al comienzo es que se escucha la música de nivel 2. Vamos a ver qué pasa junto con esto otro de no tener cinematográficas ni nada. Puede que nos depare algo bastante interesante al final. Otra cosa que podemos notar de este primer nivel es que, dadas las vastas dimensiones que tiene y la inminente pero asimismo escasa amenaza por parte de nuestros enemigos, va a ser el nivel adecuado para descubrir todo el abanico de movimientos que tiene este personaje. Al finalizar este nivel tenemos frente a nosotros al primer boss que, bueno, no pertenece a ningún otro parecido de la franquicia del Caballero de la Noche. Es más bien un mecha al mejor estilo manga anime. Una vez que lo derrotemos, nos recompensarán con una cinematográfica que nos armará de valor para el segundo nivel, el cual ocurre en la planta de Químicos Axis. Deberemos sortear todo tipo de obstáculos basados en rayos eléctricos y residuos tóxicos. Una peculiaridad del segundo nivel es que posee la música del primero. Y bueno, una vez que logramos llegar a la cámara de voz, vamos a notar que es uno de los voces más particulares y bizarros que nos pudo haber dado Sunsoft hasta la fecha. Consta de una habitación con tres tipos de amenazas, las cuales vamos a tener que derrotar con tres tipos de habilidades diferentes de las cuales disponemos. Y una vez que acabemos con él, vamos a poder acceder a esta impresionante cinematográfica compuesta por una adaptación en 8 bits del carismático Jack Nicholson. Y podemos notar otra de las cualidades de este espécimen en particular, la cual consiste en que las cinematográficas con texto no lo tienen. El nivel 3 ocurre en las alcantarillas de Ciudad Gótica. La musiquita es llamativamente triste. En la segunda parte del nivel, entramos a una cueva, la cual esperamos que esté hecha de tierra y no de excrementos humanos. El boss del nivel es un punk con un estilo tatú carreta que no nos dejará en paz. Este es el primer momento en el cual el juego nos dice que el reconocimiento de patrones y la coordinación ojo-mano va a tener que ser una habilidad vital para vencerlo. Una vez que acabemos con él, vamos a acceder a esta
enigmática cinematográfica en el cual el Joker nos recibe con este gesto un tanto sensual y nos da la bienvenida a esta fuerte de nave o fortaleza digital a lo tecnódromo. La música de este juego nos llenará de valor y de emoción. Y una vez que vayamos avanzando y saboreando la dificultad que tenemos ante nosotros, podremos notar que en los monitores del fondo se nos aparecerá la cara de ni más ni menos que el ingeniero Mauricio Macri, el expresidente de Boca Juniors. Una vez que logremos superar este peculiar mapa, llegaremos a la cámara del enemigo, el cual nuevamente nos dejará atónitos al comprobar que solo se trata de 2 mega cuadrados, los cuales tenemos que derrotar haciendo uso de nuestras habilidades de parkour y el batiboomerang. Y una vez que acabemos con uno de ellos, el otro optará por la demencia, y yo en lo personal les recomiendo hacerse valer con su puño. Pero si lo logramos derrotar, nos recompensarán con esta impresionante cinematográfica del batiplano yendo a atrapar al guasón, la cual nos llenará de inspiración para enfrentarnos al último nivel. Y bueno, para completar el blast de emoción, nos recibirá el temita del nivel 1, el cual es esta pieza de heavy metal a toda velocidad, y nos hará recorrer el mapa con una mezcla de adrenalina, emoción y tranquilidad. Este último nivel consiste en una torre en la que el guasón está amotinado, y Sunsoft nuevamente nos demostrará que son los reyes de los gráficos cuando nos cruzamos con estas tuercas enormes que están animadas increíblemente. Y bueno, en la cima de la torre nos espera el último jefe, el cual es este enigmático ser que nos recuerda al dragón de una estrella de Dragon Ball GT. Pero una vez más, el reconocimiento de patrones y la coordinación mano-ojo se hacen presentes para hacer de esto una tarea a la vez fácil como imposible. Puesto que tenemos que usar esta munición, que tal vez no la hayamos usado a lo largo de todo el juego, la cual consiste en el tiro triple, y tenemos que hacer impacto contra nuestro enemigo haciendo uso de las 99 municiones, dado que si le erramos una vez, vamos a tener que valernos de nuestros puños, y eso va a ser una tarea engorrosa. Y una vez que suprimimos su presencia, vamos a poder finalmente enfrentarnos a nuestro némesis, el guasón, el cual posee un abanico de armas bastante fuerte, el cual nos va a dejar fuera de juego 3 veces. Y justo cuando estaba a punto de ponerme a llorar, me doy cuenta que tengo más de 3 vidas. Y poniendo pausa, confirmo que son exactamente 9 vidas. Otra vez la piratería china me salvó las papas. Y bueno, haciendo uso de estas vidas extra, pude acabar con él. Gracias a Dios, les voy a poder compartir el ending. Estoy muy contento, chicos. Debido a sus increíbles gráficos, vastos movimientos, placenteros y fluidos, y una duración que no es ni corta ni larga, a este juego lo califico con una B de buenísimo. Qué juego de la puta madre, Caco, la verdad que siempre disfruto de verlo, porque yo, si bien no lo jugué mucho, te he visto jugarlo en repetidas ocasiones. Así es, aquella fatídica y oscura, pero a la vez servil época que tuve a los 12 años, por allá, por el 2001, cuando conocí este juego, era una época en la que iba a la mañana cuando abría mi local de jueguitos del barrio, me compraba un juego, lo ganaba antes del mediodía, antes de irme al colegio, y me lo llevaba. Y cuando salía del colegio, lo cambiaba, cuando volvía a abrir a la tarde el local, por otro juego nuevo. Y así ganaba 2 juegos en un día. Lo cual era bastante jugado, porque por ahí el segundo juego que te llevabas era una poronga. Cosa que ha sucedido lamentablemente, pero no con este juego. Igualmente, como dice Fausto, el viejo Fausto, el Fred Dorsey italiano, todo juego es digno. Y bueno, les recordamos nuevamente que nos sigan en Twitter, Facebook, Instagram, todos los links están abajo. Que nos den el pulgarcito arriba, déjenos un comentario porque nos encanta escuchar sus anécdotas sobre estos jueguitos siempre. Y bueno, Caco, yo voy a seguir haciendo las mías acá en el mundo de los videojuegos, pero esta vez con el culo en la pared. Me parece muy bien, Nico. Así que, chicos, los dejamos. Hasta la próxima.